Esa es la que está implicada en el escándalo este nuevo de narcotráfico y que me va a ocupar el comentario de lo algo que yo he venido diciendo durante todo este tiempo y que no es nuevo en este país. La candidata diputada Rosa Amalia Pilarte López, vinculada por la Fiscalía de La Vega con el lavado de activos, es una odontóloga de profesión y que se autodenomina como una persona involucrada en labores sociales, culturales y religiosas junto a su familia, pero la mañana de hoy lunes, la Fiscalía de La Vega allanó su casa, desmanteló supuestamente una presunta red de tráfico de éxtasis, que está vinculada a Rosa Amalia Pilarte López. Y acusando también están a su esposo Miguel López de ser la cabecilla de esa banda. El eslogan de ella rezaba: convencida del cambio que necesita el país. Hoy me pongo a disposición de la justicia y me presento. Pero tú no te pusiste a la disposición, mi querida, te fueron a buscar. En los videos que se han publicado en las redes sociales, ella estaba realizando su campaña política a favor del PRM. Su hijo, que es regidor, está involucrado también, y su esposo. Ella participó incluso el domingo en una celebración eucarística en la iglesia Rosa Mística, Rincón La Vega. El comunicado del Ministerio Público no especifica su arresto. Hasta el momento han sido arrestados Miguel López, José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, José Antonio Román y Aura María Pilarte, la hermana de ella, de Rosa. Serán sometidos a la justicia en las próximas horas y se va a solicitar a la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de La Vega la imposición de medida de coerción correspondiente. Con relación a la imputada, la que ustedes están viendo ahí en pantalla, Rosa Amalia Pilarte López, esposa de Miguel López, se ha establecido que durante las pesquisas que realizaron las autoridades, encabezadas por el Ministerio Público y la DNCD, sus actividades financieras tienen unas transacciones exageradas y se dice que han movido 2.593 millones de pesos, ofrézcome Jesucristo, del narcotráfico con una red de lavado de activos, dice esta acusación. Que durante las pesquisas se investigó a Miguel López y a su esposa, la candidata Rosa Amalia Pilarte López, que estaban utilizando como testaferro a su empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando depósitos a su favor y en diversas empresas. ¿Ustedes saben por cuánto? Por 3 mil millones de pesos. Y que estaban utilizando a familiares de ellos y cercanos para ocultar bienes, propiedades. Y dentro de eso está un hijo de ellos, José Miguel López y Miguel Arturo López, los hijos, y su cuñada, Ana María Pilar, y su esposo, Manuel Antonio Ainhoa. Ofrezco. El esposo de Pilarte López, de 50 años, está vinculado como cabecilla a una de las más importantes redes de lavado de activos, producto del narcotráfico en la historia del país, que presuntamente realizó movilizaciones económicas por 7 mil millones de pesos en los últimos años. Incautaron en propiedad de ellos también una alta gama de dos helicópteros, dinero en efectivo y múltiples vehículos de lujo. Y la preguntita mía es, y no lo sabían las autoridades, ¿qué tiempo tiene esa banda operando, esa red, como ellos le llaman? En ese mismo operativo, el regidor del Partido Revolucionario Moderno por La Vega, José Miguel López Pilarte, hijo de esta que acabo de mencionar, de la candidata diputada por esa organización política en La Vega, Amalia Pilarte, que también está dentro de esta red que se le acusa de lavado activo del narcotráfico, y ya puede venir aquí, señor director, fue apresado hoy por el Ministerio Público, conjuntamente con su padre Miguel Arturo López, de 50 años.
Además detuvieron a José Antonio Román y a Ana María Pilarte, que van a ser sometidos también por la ley 5088 de sobre sustancias controladas, la ley 155 y 17 sobre lavado de activos, bienes ilícitos y financiamiento del terrorismo en el Código Tributario por evasión de impuestos, además de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, si yo lo que me pregunto es lo siguiente, y ahí va mi brevísimo comentario. ¿Qué tiempo tiene el narcotráfico que ha enquistado sus redes y como un pulpo sus tentáculos en la historia política de los partidarios de República Dominicana? ¿A cuántos partidos ha afectado? Yo hice un breve historial hace poco y mucha gente aquí se puso bravita. Yo dije, cuando dijeron en el 2014, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que República Dominicana era un narcoestado, y que cuando la periodista aquella le pregunta a Danilo, ¿no es escándalo de corrupción y narcotráfico? ¿Cuál escándalo de corrupción? Dígame usted uno. Incluso estando a la voz en ese momento, el escándalo bárbaro de Odebrecht, en el que muchos funcionarios, senadores de su gobierno y del PRM y del PRD implicado en ese entramado de pagos de soborno sobre los 95 millones de dólares. Y ahí no ha pasado nada. Y la pregunta sería, ¿qué tiempo tiene el narcotráfico financiando los partidos políticos, las campañas presidenciales, senatoriales, de diputados y regidores, síndicos en el país? ¿A cuántos ha afectado? Yo creo que por un lado es importante la campaña, porque si no hubiese sido por la campaña, esto no sale a flote y no se preocupan por investigar esto. Pero miren ustedes la exposición que hizo de hoy mismo y que está circulando por todas las redes, de Domínguez Brito cuando fue procurador y que sometió a Félix Bautista, que Félix Bautista después se subió a la silla del magistrado y le sacó la lengua y se burló de él, y que salió de ahí fortalecido, porque de ahí salió el senador reelecto, que está dentro de su PLD, y salió inocente. O sea que fueron puras babosadas las acusaciones de Domínguez Brito. En ese momento Domínguez Brito dijo que había hecho una investigación de 10 grandes narcotraficantes y que dentro de esos nombres estaba César Emilio Peralta, y que a él le presentaron obstáculos en el equipo de investigación, queriendo decir que lo pararon en su propio gobierno, siendo el procurador general de la República, estableció eso. ¿Y quién te paró, Domínguez Brito? ¿Y por qué tú lo dices ahora y lo revelas, ya que no pudiste ser candidato a la presidencia, que te cerraron las puertas dentro de tu propio partido para poner a Gonzalo? ¿Por qué ahora? Eso es lo bueno de la campaña. Entonces, cuando el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que es senador por Puerto Plata, dice, ¿por qué ahora? Porque ahora está en campaña, hay que vincular al PRM, al narcotráfico. Pero en la historiografía de la partidocracia y el folclor carnavalesco de las elecciones, salen siempre las campañas sucias. Y aquí, desde el postrujillismo, exceptuando a vos, que yo sepa, y a don Antonio, y su gobierno siete mesinos, y cuando él se suicida, el narcotráfico ha estado presente en el financiamiento, el desarrollo de las grandes obras, de los grandes emporios comerciales en República Dominicana, que lavan y encubren. Porque si aquí se llegó a establecer que República Dominicana era un paraíso fiscal para el narcotráfico, y a cada rato agarraban uno. ¿O acaso olvidamos en el gobierno de Balaguer cuando pidieron extradición a Franklin Franco? Y dos hijas de él. Balaguer lo negó y no lo entregó nunca. Y dos hijas de él estuvieron y están en la palestra pública, han sonado nuevamente. Una de ellas con un personaje famoso y otra de ella en el gobierno. Decían que Florian Félix, cuando estaba joven, le estaba pegando los afiches a una figura inmaculada de la política dominicana,
Y si nosotros no podemos haber, Jacobo Masluz está César Bobo, porque nada más duró 40 días y fue de manera interina la presidencia ocupada por él. ¿A quién le andaba Ernesto Quirino Paulino cobrando un dinero ahí? ¿De quién andan unos audios rodando de César Emilio Peralta por ahí? Sería importante que se investigara eso. ¿Quién protegió durante 14 años la red de Figueroa Agosto, que hizo un acuerdo, se fue para Puerto Rico y está tranquilo allá, hasta lo soltaron? Va a un sistema de protección de testigos. Ernesto Quirino Paulino, su cédula dice comerciante, anda tranquilo. ¿Quién permitió que se desapareciera Quirinito? Son preguntas que yo hago sueltas así. Y esas son preguntas que no se van a responder porque no son temas de campaña. Pero aquí los narcotraficantes han estado financiando, metidos, y ahora están directos porque están participando directamente en los procesos electorales, llevando al Congreso. Y a partir de ahora tendremos nosotros, sea cual sea el Congreso, uno de los congresos más sucios que ha tenido la historia política dominicana. Porque los que salgan electos, una inmensa mayoría de ellos está involucrado en una campaña que tiene que ver con graves y grandes escándalos de narcotráfico. Sin excepción, porque han bailado todos ahí. Hoy que algunos se quieren pintar como inmaculados. Lo que quiere decir que República Dominicana, sin importar quién salga, ya sea que se queden los que están porque quieren seguir bailando, o que vengan aquellos que dicen que se van, el país seguirá secuestrado en medio de la narcopolítica, la mafia y el anillo palaciego que cada 4 años llega para acabar con lo poco de república que tenemos. Y que nuestro país siga cada vez camino hacia su autodestrucción, producto de un narcoestado que crece a la vista de todos y del que se benefician todos en este país. Y pongo solamente el último escándalo. Hasta que por error, porque nunca iban a descubrir esa figura, si no es por el famoso lío de faldas aquel en el que se vio envuelto una figura querida de nuestro deporte, del béisbol de las grandes ligas, e intentan matar a Big Papi, que hasta la fecha no se sabe qué pasó ahí, quién fue el autor intelectual de eso. Si no es por coincidencia, y yo sé que en estos momentos Carlos Rubio Martínez debe estar lamentando haber revelado todos esos datos porque tuvo que irse del país, y aquellos que han denunciado la corrupción lo han matado en este país, ya sea por narcotráfico, por corrupción estatal o por lo que sea. Los que han estado en contra del mal, pregúntenle a Orlando Martínez, ¿quién lo mandó a matar? No hay quien defienda a mi gobierno. Y le fueron a dar un susto y lo mataron. A mí, la abejas boom. A Narcisazo, Narciso González, a Julio Ramírez. Los ejemplos son interminables. ¿Ustedes recuerdan aquel director de programa radial y de una emisora y un locutor que lo mataron en plena cabina? Este país tiene serios problemas con eso. Y en medio de todo eso sigue el pueblo ignorante atrapado en lo que este país se va destruyendo cada vez más. Y cada vez más lo peor nos representa. Lo más sucio, perverso y bajo de esta sociedad nos representa. Por eso estamos tan mal como sociedad y no avanzamos, porque todos los que llegan, llegan a robar. Yo le pregunto a ustedes, a partir del 2020 se va a inaugurar en República Dominicana una cuádruple era: el narcoestado, los narcoayuntamientos,
los narcosenadores y los narcodiputados. Sálvese quien pueda. Vamos a una pausa. Adelante, señor director.